Qué buena idea la del destino, que la historia contara que grupos de niños, jóvenes, incluso adultos, sintieran que por un momento conquistaban el mundo. Sí, allá por mediados de la década de los noventas, se despertaban todos con una ilusión, esa ilusión que una empresa cuyos colores era el rojo y el blanco despertaba en ellos. Al hacerlo, recibían un sobre canjeable en el que adentro sembraba la ilusión de coleccionar. Y muchos, pero muchos años después, el de hacer este video. Esto es Colecciones Francavi. ¡Ah! Los maravillosos años noventas, donde las marcas te recompensaban y te recompensaban en verdad. Era pura diversión y colecciones históricas, valiosas de esas marcas inolvidables. Y la Coca-Cola, una de las marcas más longevas del planeta, sin saberlo creó coleccionistas empedernidos por décadas hasta la fecha. Y en esta ocasión te presentaremos los 60 y el locos coleccionables futboleros que brillan en la oscuridad, conocidos con el nombre de Glove in the Dark. Y para iniciar este video vamos a hablar sobre la historia de los Yelocos. Esta tiene su origen en la antigua Grecia y se remonta a un juego de dados en donde se usaban figuras muy pero muy parecidas. Conocido como el juego de las tablas, no era más que un juego de azar, y ahí aprovechó la Coca-Cola para sacar un set de estos inolvidables coleccionables. En algunos países como México, a la primera generación se le llamó los originales. Luego salieron los aliens, los monstruos, los futboleros y los que brillan en la oscuridad, todo a finales de la década de los noventas. Se podía encontrar en 8 colores distintos y hasta la fecha son recordados con cariño y siguen siendo coleccionados por muchos. Una promoción que salió para países como Ecuador, Colombia, República Dominicana, Centroamérica, México, Venezuela y sobre todo Brasil. La Coca-Cola se inspiró en los Crazy Bones, la serie original de estas figuras. Así que seguimos conociendo uno a uno estos coleccionables. Son 60 Yelocos futboleros que brillan en la oscuridad. Si te gusta este video, dale fuerte like, suscríbete a nuestro canal, activa la campana y déjanos ideas o comentarios sobre tus vivencias con estos Yelocos a lo largo del tiempo. Era muy fácil y divertido obtenerlos. Solo necesitabas 2 o 3 chapas, taparroscas o fichas, como se conocían en cada país, y un poco de dinero, y era suficiente para empezar a tenerlos. Despertar cada día con la ilusión de adquirirlos. En aquellos días podías llevarlos contigo en los cilindros o en sus naves espaciales. Era toda una aventura jugar con ellos, dejarlos en tu cuarto y apagar la luz. Era toda una travesía completa. La pasión se desarrollaba por toda América, mientras que coleccionistas nacían en aquellos años. Eran aquellas tardes mágicas donde en las colonias, barrios, calles, te reunías con amigos para poder cambiarlos, admirarlos y sobre todo jugar con ellos. Todas las colecciones, tanto los originales, los aliens, los monstruos y los futboleros, salieron en 8 colores diferentes, como lo mencionamos anteriormente. Hoy en día hay coleccionistas que los adquieren en las diferentes tiendas online, grupos de redes sociales, para poder completar sus colecciones, pagan grandes cantidades de dinero. Y esto es en el 2021. No queremos pensar qué sucederá 20 años después.
México fue un país muy, pero muy privilegiado porque tuvo un gran número de unidades en su época. Y esto debido a la gran demanda de sus habitantes. Lo mismo sucedió en el país de Brasil. Se podían obtener en las tiendas Coca-Cola, su aspecto eran transparentes en general. Y los comerciales que anunciaban las promociones en la tele eran muy atractivos y muy emocionantes. Aquí estamos conociendo los nombres oficiales de estos 60 hielocos futboleros que brillan en la oscuridad. Nombres como Hielo Copa, Hielo Campo, Goliño, Hielo Rey, Patotas, Dinamito, Hielo King, Hielo Gol, Taco Loco, Hielo Corner eran nombres muy conocidos en aquellas épocas. Y volviendo una vez más a recordar la publicidad que tuvieron estos hielocos brillantes en la oscuridad, pues era la de cubos de hielos en la refri. Luego un niño dejaba una botella mal ubicada en el freezer. Esta resbalaba y caía su producto de Coca-Cola en gotas en los cubos de hielo, dándole vida a estos, y cuando estos saltaban sobre la luz de los focos, estos absorbían la luz y brillaban en la oscuridad. Grandes aquellos recuerdos de los noventas. Y en estos momentos apagaré las luces para poner a prueba su glow in the dark, brillo en la oscuridad. Vemos como más de 20 años después aún conservan su esencia, sin duda alguna piezas coleccionables históricas y valiosas. Más adelante aquí en tu canal traeré para ti nuevos videos de colecciones completas de la generación de originales, de aliens, monstruos y de futboleros de colores. Este es el primer video de tu canal Colecciones Francavi, también puedes verlo en Francavi Games. Y en la página de Facebook Colecciones Francavi puedes comentar, dejar ideas, tus vivencias y anécdotas son importantes para mí. Interactuar tú y yo es la base de este canal y el propósito siempre será cuidar nuestros recuerdos, atesorar nuestras memorias y llevarlas siempre en un rincón de esta plataforma. Estamos cerrando ya este video. Si estás aquí es porque, como yo, disfrutas viajar en el tiempo, recordar los momentos más importantes que marcaron tu vida o simplemente porque es de tu interés conocer el ayer. Desde acá te deseo que Dios dé los anhelos de tu corazón y que continuemos construyendo en el presente nuevos episodios para un futuro cercano. Pronto nuevos videos de tazos, álbums, sagas de películas coleccionables por décadas, ediciones coleccionistas y mucho, pero mucho más. Colecciones propias y de suscriptores. Viajaremos hasta donde tú estés y estaremos juntos en el canal muy, pero muy pronto. Juntos hemos hoy viajado en el tiempo, volviendo al ayer. Reviviendo algo de nuestros recuerdos. Y es que precisamente eso será Colecciones Francavi. Siendo este nuestro primer video, si te gustó, dale fuerte like y suscríbete a nuestro canal. Sobre todo déjanos una idea en la caja de mensajes. Nos vemos en el próximo video, porque Dios así lo quiere y porque tú y yo haremos el mejor de los esfuerzos cada día. Nos vemos hasta la próxima.